Buenas noches a todos. Y lo primero es pues, decir que es un gran placer, por supuesto, acompañaros en este foro internacional que organiza Expansión y que ya pues, lleva su cuarta edición y que bueno, poco a poco demuestra que se va consolidando como un espacio importante de debate, de diálogo, creado con espíritu constructivo y que sin duda aborda pues, los principales desafíos de nuestro presente y que condicionan también nuestro futuro y sin duda pues también sabemos que no son pocos esos desafíos. Aquí estáis destacados profesionales, especialistas en muy diversas áreas. He tenido oportunidad de charlar con algunos, lamentablemente no con todos como me encantaría poder hacer, tampoco puedo asistir a las sesiones que sin duda son de enorme interés y que me gustaría pues cuando poder leer los resúmenes porque habrá muchas cuestiones que habréis aportado cosas muy interesantes. Y bueno, todas estas personas que se reúnen aquí con todo su bagaje de información, de conocimiento, de experiencia, pues van a ofrecer o están ofreciendo ya hoy a lo largo del día y mañana pues análisis muy completos, análisis pormenorizados de la actualidad que, como bien sabemos, requiere pues mucho detalle, mucho rigor y mucha conexión entre todas las áreas de conocimiento y de interés. El volumen y complejidad de los acontecimientos que nos asaltan diariamente en todo el mundo, pues también motivan y exigen reflexión profunda y serena también. Vivimos muy acelerados y conviene tener espacios serenos de reflexión. Este año, como bien recordabas, Ana, el contexto en el que nos reunimos, pues desgraciadamente viene marcado nuevamente por el principal condicionante que también estaba en el ambiente el año pasado. La invasión rusa de Ucrania y su impacto a nivel global. El embajador de Ucrania está entre nosotros. Un saludo especial, embajador. Un conflicto que sabemos ha causado ya miles de muertos y millones de desplazados. Europa acoge a 5 millones de refugiados ucranianos y España alrededor de 170.000. Unas cifras que no dejan de impactarnos. Pero así como es noticia diaria y es obligada la mención, a veces corre uno el riesgo de rutinizar la mención a un conflicto, a una guerra, y que nos queda lejos, pero no tan lejos. Por eso creo que es importante recordarlo, es importante acordarnos que diariamente se está sufriendo de forma muy grave miles de personas y que están luchando por defender su patria, su país. Esta mañana precisamente habéis podido profundizar sobre el conflicto, sobre el contexto, abordando pues todas esas consecuencias que hemos vivido a lo largo de este año y unos meses, consecuencias de todo, sociales, económicas, de seguridad, de cambios de todo tipo, y que a la vista de las circunstancias pues concluimos que vivimos en un contexto internacional de cambio. El propio orden internacional está en proceso de transformación y a veces de cuestionamiento. Y lo hace a un ritmo constante, generando, pues lógicamente, incertidumbre y, por supuesto, inseguridad. Incentivadas por todos esos otros desafíos que también habréis tratado o vais a tratar concurrentes. Oficialmente no estamos en pandemia, se acabó, la OMS así lo ha declarado, pero perduran algunas perturbaciones derivadas de la pandemia. Y de hecho el virus sigue existiendo. Aquí hay algunos responsables de proporcionarnos la solución y hay que estar muy agradecidos, pero es verdad que como tal pandemia pasó. Pero quedan los efectos y sin duda el recuerdo de todas las personas que perdimos a lo largo de ese tiempo. Pero vivimos perturbaciones en la cadena de suministros, también de alguna manera condicionada por
por aquellas situaciones de bloqueos, de cerrar fronteras, de parálisis, en fin, y también pues, parte de la subida de precios vino condicionada por todo aquello y que todavía lo estamos viviendo. La crisis energética, sí, ya más influenciada por la situación, la guerra en Ucrania y la situación de bloqueo y de sanciones, pero probablemente es una capa que oculta otras capas de esa propia crisis energética que viene también influenciada por la necesidad de cambiar de paradigmas, de cambiar de hacer esa abordar esa transformación energética de la que también continuamente hablamos, porque habláis de sostenibilidad, habláis de transición energética, de transformación. En fin, nos encontramos con enormes retos globales que, como aquí todos coincidimos, creo, requieren soluciones globales. Son esas soluciones globales las que demanda nuestro siglo. Siglo XXI, ya estamos en la segunda década, pues sin duda trae consigo una interdependencia que, aunque la llevamos cantando durante mucho tiempo, anunciando, cantando, viviendo, pues sin duda no nos deja y no solo no nos deja, sino que afecta de formas que no podemos siempre anticipar. Acordaros cómo lo definía Anthony Giddens hace ya bastante, hace dos décadas, este mundo lo llamó desbocado, o Zygmunt Bauman, que se hablaba de ese mundo como una realidad líquida, o nuestro Daniel Innerarity lo describe como un mundo, una época gaseosa. En suma, un mundo paradójicamente fracturado. Sabemos que somos interdependientes, sabemos que nos necesitamos unos a los otros, pero también perduran o afloran nuevas fracturas que son preocupantes y que, bueno, nos obligan a esforzarnos aún más en trabajar juntos, en tener, compartir diagnósticos y también las soluciones. Así que estamos en una aparente reconfiguración y eso siempre genera inestabilidad. Así que la proliferación de dificultades y la magnitud de su alcance motivan pues, una necesidad de concertar y conectar las actuaciones. Creo que todos aquí, en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestras distintas responsabilidades, vivimos esto, ¿no? Tenemos que, estos foros son un ejemplo, tener que poner en común, concertar y conectar las actuaciones. Nadie puede ir en solitario por ahí, o no le irá bien. Requiere una mayor cooperación internacional, no solo en el ámbito privado, en el ámbito personal, sino en el ámbito institucional entre países y organizaciones multilaterales. Esa cooperación internacional, ayer lo vivimos con el secretario general de Naciones Unidas, que Antonio Guterres, que recibió, y tuve el honor de poderle entregar el premio Carlos V, el premio europeo Carlos V, y entre otros méritos le reconoce, como es evidente, pues su infatigable y decisivo compromiso con el multilateralismo, eficaz. Es verdad que hay veces que en el contexto de las crisis pues, parece que podemos criticar la ineficacia de muchas organizaciones multilaterales y se le mete mucha presión. Lo vimos con la OMS también en plena pandemia. Pero que sería sin esas instituciones. Son instituciones que requieren compromiso, requieren reformas, pero no podemos prescindir de ellas. Hacen falta los foros multilaterales, las instituciones multilaterales para poner coherencia y dar cauce a las soluciones a nivel global. Allí en Yuste, ayer, el monasterio de Yuste, que es un lugar muy, muy especial, celebramos el Día de Europa, precisamente es el día en el que entregamos el premio Carlos V y reafirmamos nuestra confianza en el modelo político, económico y social europeo, que también tiene muchas presiones, también tiene muchas críticas, pero es nuestro modelo
es el que nos ha dado tantos beneficios a lo largo de gran parte del siglo XX y ahora del siglo XXI, y no hay una alternativa mejor. Hablamos de ese modelo, de la necesidad de luchar por él, de mejorarlo, y por supuesto dentro de ese modelo está nuestro compromiso democrático con la libertad, con la paz, el respeto a las leyes y la solidaridad. Tampoco podemos eludir, y obviamente no voy a abordar todos los temas que trata el foro, no os preocupéis, pero sí mencionar al menos ese tema que, bueno, está en nuestras mentes todos los días, en los medios, el gran impacto de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. No podía irme de aquí sin mencionarlo. Influye y va a influir más en nuestras vidas cotidianas, tiene enormes repercusiones en la sociedad, en el mercado laboral, en la educación y la formación, muchísimo, pero también en los medios de comunicación y en la investigación científica y hasta en nuestras pautas de consumo y de relación interpersonal. En fin, solo lo denuncio. Todos ellos son, o debemos asegurar que sean avances transformadores que, por tanto, pues, presentan infinidad de oportunidades, pero también muchos retos y asociados a los que ya tenemos habitualmente, ¿no? Nos complica la vida, pero también nos da vías de solución a tantas cosas. Conviene por ello contemplarlos con esa doble dimensión, trabajar no solo en su desarrollo, sino también en procurar que sean seguros, en medir bien las consecuencias y efectos en la vida colectiva. Se trata de un ámbito que está evolucionando a enorme velocidad, mucho mayor de la que a veces pensamos, aunque lo digamos con frecuencia, y avanza a una velocidad que a veces dudamos si somos capaces de digerirlo, ¿no? De asimilar esos cambios y de tener las herramientas y los elementos de respuesta adecuada. Pues en una coyuntura como esta, la ciencia, y aquí también hay personas de ciencia, y la actividad investigadora ocupan un lugar central en la sociedad. Y creo que es muy importante que insistamos en ello desde las instituciones, que desde la sociedad civil se comparta ese diagnóstico y esa necesidad de apoyar a nuestros hombres y mujeres de ciencia. Es sin duda cara, exige paciencia, pero no hay otra manera. Para solucionar problemas y para ser un país potente, competitivo, nos hace falta la ciencia, nos hace falta fomentar vocaciones científicas. Celebramos, por supuesto, todos los avances científicos que vivimos, y especialmente, pues ahí está el ejemplo de la sanidad, de los avances en el mundo sanitario, farmacéutico, en momentos de enorme dificultad y ansiedad que vivimos en los últimos años y que nos aportaron confianza, nos aportaron esperanza en momentos y entornos muchas veces imprecisos y efímeros. En fin, para terminar, quiero pues poner en valor foros como este. En nuestro país se han generalizado, es verdad, desde hace años, espacios de debate, de reflexión, que son sin duda una muestra del compromiso de nuestra sociedad, de la sociedad civil, de los que apoyan y patrocinan estos eventos, con la vida pública. Ese compromiso es fundamental. Son lugares y momentos para el encuentro, para la generación de ideas, de pensamiento, de conocimiento y también de soluciones. Todo tan necesario para saber interpretar y comprender la realidad de cada época. Y también son lugares para reafirmar la vigencia, y vuelvo otra vez sobre ello, la vigencia de nuestros principios democráticos, de nuestros valores cívicos que compartimos. Y ponen de relieve el dinamismo y la capacidad iniciativa y fortaleza de nuestra sociedad, que también no solo son tan necesarias en estos momentos, sino que a veces nos cuesta reconocer
esas capacidades que tenemos. Nos cuesta querernos un poquito más, sacar pecho de lo que se hace bien y reconocer a aquellos que hacen bien las cosas, y yo creo que es importante hacerlo. En estos espacios donde también se aborda la necesidad de información de calidad, estamos con un medio de comunicación dedicado especialmente a la economía, información de calidad, especialmente cuando la oferta informativa es tan abundante, más abundante que nunca, en un contexto además de frecuente desinformación, desgraciadamente, hay que pelear contra ello todos los días, porque perturba de alguna manera también nuestra convivencia y la pervivencia de nuestros valores cívicos. De ahí que siempre sea una buena noticia que estos foros se organicen, se celebren y, por supuesto, perduren. Así que quiero felicitaros, daros la enhorabuena a Expansión, a Unidad Editorial. Gracias por mantener esta vela encendida y continuar con ello. Seguro que será un éxito y es un ejemplo visible de responsabilidad social. Pues que sea un éxito. Que mañana lo sea también, que disfrutéis de esta cena y desde luego estoy deseando poder tener mucha información que salga de este foro para poder aprender yo con todos vosotros. Muchas gracias.